A contadas horas de que finalice la campaña electoral, desde la delegación provincial se espera el material que será distribuido en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra, debido a que el proceso en este lugar se adelanta 2 días. Entendemos que el día de hoy y mañana se entregarán ya los kits electorales. El primero en llegar va a ser el kit electoral para el trabajo en las cárceles, para que también tengan derecho al sufragio estas personas, que va a ser el día viernes el tema del escrutinio allá en la cárcel. Desde el día viernes y sábado se entrega ya a todos los recintos. Eso básicamente lo maneja el ejército. Nosotros lo que hacemos es prestar las instalaciones con las seguridades del caso. En lo que respecta al voto facultativo, el anhelo de las autoridades provinciales es contar con el mayor número de sufragantes, ya sean personas con discapacidad o de la tercera edad. Ahí se ha hecho una alianza. Aquí en la provincia se han registrado cerca de 400 personas que se han inscrito para votar en este sentido. Lo que hemos conversado es con los gremios de taxistas, con los gremios de buses, con los gremios de furgonetas y con el voluntariado, para que estas personas puedan desde sus casas acudir a votar a los centros, a las juntas receptoras del voto y a los recintos electorales. En cada recinto electoral va a haber una mesa exclusiva para las personas con discapacidad. Entonces ahí el militar, ¿no es cierto?, se acercará a la mesa donde corresponde esta persona y le transmitirá la papeleta para que esa persona pueda votar ahí en esa mesa electoral. Con esta alternativa se espera reducir el ausentismo que por lo general se presentan en estos procesos. Y una de las metas que nos hemos trazado es que estas personas, que es voto facultativo y que constan en el padrón electoral, realmente cumplan su derecho al voto. Hace algún tiempo atrás, el Movimiento Popular Democrático presentó una denuncia en torno a la utilización de bienes públicos, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna. No hemos tenido una respuesta en concreto porque vemos que se siguen utilizando los bienes del Estado, los bienes de la Universidad Técnica del Norte, el canal universitario sigue siendo utilizado por el ex rector de la universidad y candidato por Avanza. También siguen los chantajes, amenazas a funcionarios públicos y no se hace nada desde el Ministerio de Relaciones Laborales, más bien se acentúa la presión desde el gobierno en todas las instancias, con las administraciones municipales de la provincia, con el gobierno provincial, con las tenencias políticas. Es increíble cómo los tenientes políticos se han dedicado a la ingrata tarea que no les corresponde de ir a amenazar a la gente que recibe el bono de desarrollo humano para decirle que si no votan por la lista 35, la lista oficialista, les van a quitar el voto, eso, el bono. Ante esto, Andrade explicó. Hemos levantado expediente, esos expedientes están en el Tribunal Contencioso Electoral y la instancia de juzgamiento de estas infracciones es del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros entendemos que el proceso continúa, no es que una vez que se han acabado las elecciones ya se terminó. Las sanciones pertinentes y el cruce de información, inclusive que tiene que ver con el gasto electoral y los montos asignados, se lo hará también posterior al cierre y a la ejecución que los tesoreros puedan hacer. El trabajo de la delegación provincial se intensifica a pocos días de la realización del proceso electoral más importante de este año. Sofía Vega, Prisma Informativo.